¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en Conciencia. Nos acompaña la máster Silvia Chacón Barrantes. Ella es profesora e investigadora de la sección de Oceanografía del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Muchas gracias Silvia por acompañar, acompañarnos en... en Conciencia, el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de un tema totalmente novedoso en conciencia, uh -huh. sobre una red de observación del nivel del mar en Costa Rica. Ustedes la, la denominan ROMAC. Uh -huh. Yo sé que surge en 1980, pero ¿por qué surge esta, esta red, eh, Silvia? Bueno, las mediciones del nivel del mar son muy importantes. En algunos países del mundo se hacen desde hace más de 100 años. Eh, permiten. Después de tener en varios... En Costa Rica, más o menos, ¿qué datos tenemos al respecto? En Costa Rica se inició, si no me equivoco, cerca de la década de los 40, 40. 50. Yeah. Eh, sé que antes de 1950. Eh, con varios años de mediciones de, de nivel del mar, se pueden obtener las constantes de, de marea que permiten luego hacer las predicciones de marea. Entonces ese es un, un, un aspecto, o digamos el aspecto por el cual se, se iniciaron en, en hace muchos años en muchos lugares del mundo. Más recientemente la importancia de las, de las mediciones del nivel del mar está asociada también al cambio climático. Eh, todos hemos oído hablar del cambio climático y la elevación del nivel medio del mar en todo el planeta y entonces muchas eh, mediciones del nivel del mar se usan para ver si realmente está sucediendo un aumento del nivel del mar eh, como, se, como se predice en todas partes del mundo que no en todo lado es igual. Hoy, hoy casualmente, ahora que usted menciona cambio climático... Eh, eh, iba un ascensor y un profesor me, de, de la Facultad de Derecho me paró y me, mira hay suficiente evidencia de cambio climático o es un discurso político qué le podríamos decir desde el punto de vista físico a este profesor sí sí claro que hay evidencia este en, en temperaturas medias en nivel medio del mar a nivel global y en en el, eh, en el hecho de que ciertos fenómenos naturales meteorológicos que siempre han existido recientemente se han vuelto más fuertes su intensidad entonces, sí, sí hay evidencia desde el punto de vista científico. Hace poco lo reconoció Estados Unidos finalmente, después de muchos años de negarlo y de no querer tra no querer firmar tratados de, de. Creo que fue a finales de abril. Sí, recientemente. sí es bueno. muy reciente. Ellos no habían firmado tratados de. De contaminación ambiental, tratados de nada, porque decían que justamente que no, que era un mito, y lo acaban de reconocer. Este, ya ahí. vieron el deshielo en, en el Polo Norte, y por ya, ejemplo. Y ya vieron la elevación de las temperaturas medias este, del aire en, en su propio territorio, ¿verdad? Entonces ya, ya es un hecho innegado. Esta red. Como red, como tal, funciona Ajá. en coordinación con muchísimas instancias a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quisiera que destacáramos esto. ¿Quiénes a nivel, o qué instancias a nivel nacional, Ajá. y cómo tienen ustedes comunicación con centros similares a nivel internacional, Silvia? Bueno, eh, ROMAC inició como una red de nivel del mar de Centroamérica, de América Central, eh, por ahí por eso el nombre. Eh, inició siendo con una coordinación con el Comité Regional de Recursos Hídricos y el Instituto Meteorológico Nacional. Este, se manejaban estaciones en varios países de América Central y el Caribe. Eh, sin embargo, por diversos motivos, esto se descontinuó y ahora manejamos únicamente las estaciones locales. Sin embargo, tenemos mucha coordinación con, con organismos similares o con gente haciendo trabajo similar en la región. Este, hemos diversificado un poco el, el campo de trabajo, ya no estamos enfocados únicamente en medir nivel del mar, sino en aspectos relacionados sobre todo con riesgos marino-costeros. Eh, dentro de eso entran los tsunamis, por ejemplo. En cuanto a tsunamis, tenemos colaboración con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis y otras amenazas marino-costeras del Caribe. Este, fundamos una red de investigadores en tsunamis de Latinoamérica y el Caribe el año pasado que se mantiene activa intercambiando información científica, intercambiando información durante un evento. Eh, tenemos cooperaciones, por supuesto, con la Comisión Nacional de Emergencia, que es la que maneja todo el tema de riesgo, con el Instituto Costarricense de Turismo, con el Servicio Nacional de Guardacostas, con el OIJ a la hora de trabajar las, las personas ahogadas por corrientes de resaca. Eh, hemos hecho una red realmente de, de colaboraciones con muchas instancias nacionales e internacionales. CIMAR en la Universidad de Costa Rica el también. El CIMAR, exactamente. El CIMAR, el Centro de Investigaciones... Eh, en Ciencias del Mar y Limnología del de aquí de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Estudios en Ingeniería, también, de el Investigaciones el, en Ingeniería, el y el también, de la, el una. de la UNA, realmente, pues sí, básicamente en el tema son tenemos... ¿Cómo coordinan, Silvia, todo este trabajo, todo este que hacer sin necesidad de que haya tralape o repetición de, de actividades o de tareas? Eh, bueno, yo creo que el mar es suficientemente grande para todos, ¿verdad? Y realmente, pues todos los organismos que hemos... Que hemos este, definido lo que es la Comisión de Emergencias, ICT, Guardacostas, pues todos tienen sus tareas muy bien delimitadas y ninguna de ellas es, es la nuestra, que es científica. El CIMAR y el INI, que si tienen investigadores, este, trabajamos en franca colaboración con ellos, aunque son investigadores que trabajan, o sea, que tienen la misma formación de nosotros, eh, trabajamos en conjunto, sin eh, rivalidades, sin. sin eh, más bien Sin bien complementarnos, complementando las acciones, el trabajo, claro. sí, y colaborando este, entre nosotros. Capacitación de personal, yo sé que es un componente Ajá. importantísimo, tanto capacitar personal como la divulgación. Cuéntenos cómo, cómo realizan estas dos acciones. Eh, bueno, tenemos un técnico que se ha ido a capacitar en, en manejo de estaciones en, en varias oportunidades que se sigue capacitando, que buscamos ser un poco más independientes en ese tema. En eso nos brinda apoyo también el Instituto Meteorológico, porque ellos, pues, lógicamente tienen una red grande de estaciones este, atmosféricas, que a veces tienen, comparten componentes con las oceanográficas, o más bien a las oceanográficas a veces les ponen componentes atmosféricos y son las mismas empresas, entonces manejamos colaboración con ellos en ese sentido. En el aspecto divulgativo, eh, tenemos una página en Facebook, Programa Ron Mac Una, eh, donde damos información ya sea educativa de qué son estos fenómenos y por qué se producen y también de pronósticos. O sea, por ejemplo, esta semana se esperan oleajes eh, extraordinarios, esto en colaboración con el CIMAR, eh, esta semana las corrientes de Resaca van a ser así o así, o cada vez que hay un boletín de tsunami, eh, brindamos también esa información por medio de Facebook. Y también hacen capacitación. están ¿Qué, qué utilizados Facebook, por ejemplo, con respecto a ustedes? Es, es muy. Nosotros ra, los... reciben constantemente comunicación del, del pueblo, digamos. Sí, sí, sí. Nosotros estamos constantemente, eh, mis compañeros y yo todos, subiendo información. Eh, recibimos eh, consultas de la gente. La página ha crecido muchísimo. Eh, particularmente después del tsunami de Chile del primero de abril, eh, tuvimos un, un crecimiento bastante fuerte. Eh, y seguimos creciendo, ¿verdad? Seguimos creciendo y además de eso, hacemos, este, mis compañeros que trabajan en el tema de corrientes de resaca han hecho capacitaciones, en, por ejemplo, se han ido a Jacó, organizado por la Asociación de Surfos de Jacó, y han este, brindado capacitación en corrientes de resaca a los mismos surfos, a los guardavidas, eh, al público en general, al sector turismo. Siempre que se nos solicita, nosotros vamos y brindamos estas capacitaciones en, en estos temas de corrientes de resaca, tsunami, soleaje, etc. Excelente. Vamos a hacer una pausa, Silvia. En el siguiente segmento le tengo una, un desafío como pregunta. Vamos a dejarlo para más adelante. Okay. Ya regresamos. Continuamos conversando con Silvia Chacón, profesora e investigadora del Departamento de Física de la UNA. Le planteaba un desafío como pregunta en el segmento anterior, uh -huh. eh, Silvia, ¿cómo hace, sin, sin, sin caer en mucho tecnicismo, uh -huh. qué evalúan ustedes, qué tipo de información uh -huh. obtienen hoy como para que ustedes les permita predecir eso, esa, esa información y la utilicen a largo plazo? Bueno, para mareas eh, se mide eh, cómo sube y baja la marea con respecto al tiempo, eh, qué tan altas son las altas, qué tan bajas son las bajas, y ciertos años de estas mediciones permiten calcular lo que se llaman las constantes de mareas, que dependen de, eh, de los astros principalmente, pero también dependen de la localización. No son las mismas en todo el planeta. Y a la hora de poder calcular estas constantes, ellas se pueden aplicar para hacer una predicción. Son ecuaciones largas y complicadas, mas sin embargo, eh, a la hora de meterlas en un programa de cómputo es, es digamos, la parte más fácil de nuestro trabajo. Eh, las medidas de nivel del mar, nosotros las estaciones que tenemos además de nivel del mar miden temperatura superficial del mar, entonces son dos eh, cantidades que nos permiten eh, trabajar el tema de cambio climático, verdad trabajar el tema de cómo se está comportando el nivel del mar, resulta que ahora está más alto que hace 20 años o no, eh, la temperatura del mar está más alta, no está más alta, por ejemplo, para el caso de, de cuando hay niño o cuando hay niña. Este, este año se vienen viendo temperaturas más altas, lo más probable es que se venga un, un fenómeno del niño. Eh, en el caso de tsunamis, cuando tenemos registros de tsunamis, por ejemplo, el tsunami de, de, de Japón del 2011, lo tenemos registrado en el Mariógrafo de Kepos, pequeño, 20-30 centímetros, pero aunque sea pequeño, eso nos permite, cuando yo hago un modelo numérico. Eso significa que si sí hubo un pacto. Sí, tuvimos eh, sí. un impacto, una secuela sí. del tsunami en Japón. Sí, sí, sí llegó. Claro, nadie lo vio porque realmente 30 centímetros de cambio a nivel del mar nadie lo ve a simple vista. Pero eh, recientemente se ha venido dando importancia que realmente lo más peligroso de los tsunamis no es tanto la inundación como las corrientes. Son corrientes sumamente fuertes que pueden causar consecuencias. Por ejemplo, se habló de la, de la erosión de la cola de la ballena cuando el tsunami de Japón. Y aunque no tenemos mediciones, pensamos que lo más probable es que, que la cola de la ballena se separara por corrientes vaya ocasionadas ballena. por el tsunami, sí. Eh, pero bueno, no tenemos mediciones ahí, no tenemos aparato cerca, no, no tenemos forma de comprobarlo. Porque sí que se, lo, se cortó completamente. Sí, que se la, cortó la, el paso. La, ya se. La, la cola se cortó, ya, ya se volvió a formar. Yo estuve recientemente Exactamente. por ahí ya está. Pero es el tipo de cosas que las corrientes ocasionadas por tsunami suelen hacer. O sea, no sería nada raro que fuera, que fuera por eso. Entonces, al, al tener en un mariógrafo la lectura del tsunami, realmente cómo se comportó, aunque fueran onditas pequeñas, yo vengo y hago un modelo numérico y aplico el terremoto de japón lo propago por medio del modelo numérico hasta kepos y veo a ver si el resultado que obtengo en kepos qué tan parecido es a lo que realmente el mareógrafo registró y eso me sirve a mí para validar, para decir, bueno, no, este, la batimetría, que es la topografía marina que tengo, está malísima porque me dio algo que nada que ver. O sí, me dio algo parecido. O bien, este, el, la condición inicial, o sea, el sismo que usé no estaba tan bien porque no me dio tan bien acá. Ese es el tipo de uso que nosotros damos a registros de tsunami, por más pequeños que sean, son útiles para nosotros. Eh, la parte de corrientes de resaca, eh, lo que hacen mis compañeros es básicamente ir a las playas, observar. Las corrientes se pueden ver algunas veces a simple vista, otras veces ven ciertas características geomorfológicas de la playa que indican que muy probablemente ahí hay corrientes. Eh, hay otras características, por ejemplo, eh, que sea una playa de desove de tortugas. De tortugas es, por ejemplo. Es, sí, es, es, es un factor para decir que es muy probable que haya, haya corrientes peligrosas, porque las tortugas usan estas corrientes para volver al mar y las tortuguitas para ir más adentro. Es como montarse en un chorro que las lleva rapidísimo mar adentro. Entonces, si hay ahí tortugas, muy probable que hay corrientes peligrosas. No es el único factor, pero es uno de los varios. Entonces, ellos van y hacen estas observaciones, hacen este trabajo de campo. A veces tenemos un correntímetro portátil, a veces van y hacen mediciones de estas corrientes, las han hecho y han encontrado, sí, en algunas partes corrientes muy fuertes. Hay, hay sectores de la población que utilizan muchísimo la información ustedes generan. Estoy pensando Ajá. en los pescadores, Ajá. estoy pensando en los corredores de olas, lo que, lo que se conoce como surfistas. Eh, ¿Ustedes tienen evidencia que realmente ellos hacen usufructo de sí. la información? Sí, claro, muchas veces nos, nos piden los pronósticos de mareas al acercarse al final de año porque eso se hace cada año. Nos llaman y nos piden los pronósticos de marea, eh, como se dice, pescadores, eh, asociaciones de surfistas. Turismo o, en general, me imagino también, Sí, si hay revistas de, revistas de zonas costeras locales que nos piden. Por ejemplo, hay una que se llama, no sé si todavía, creo que ahora existe todavía, pero en digital, Redes de la Península. Entonces ellos eh, nos las piden porque las publican. Ahora, ustedes usted eso lo proyectan a un año plazo, Ajá. dos años plazo. Las predicciones. El nivel de exactitud al, al, al término de esos dos años, o sea, no, no hay falla. No, con mareas no. Con los otros fenómenos como tsunamis, como resaca, sí, porque ya dependen de eh, factores que varían más fácilmente como el viento, por ejemplo. En el caso del tsunami, pues es muy difícil predecir con A, anticipación. a dos años plazo, ustedes dicen, tal día a las 3 de la tarde vamos a tener marea y, y, y eso es más o menos 10 minutos. Sí. Sí, sí, eso es bastante exacto el, el pronóstico de mareas. A veces nos contactan, qué sé yo, para alguna competencia que van a hacer en la playa, que quieren saber el estado de la marea para ver a qué horas ponen la competencia, que quieren marea baja, etcétera. Es, es algo por lo que se nos, tenemos mucha, mucho público para esto. Qué impresionante. Eh, la, la capacitación también a comunidades costeras. Ajá. Usted, ustedes, en conjunto con otras instancias que me, me comentaba ahora, Ajá. van y capacitan a estas a estas poblaciones. Sí, como le decía, bajo pedido, o sea, si nos solicitan. Se, 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 se coordina, coordina con ustedes que... y ustedes, con gusto, van a, Ajá, exactamente. a, 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 a coordinar. Exactamente, sí, siempre que, que, pues que, se, que sea posible, ¿verdad? De repente no hay fondos para trasladarse o de repente coincide con alguna otra actividad que tengamos, pero siempre se trata de atender las. El sector gubernamental en todo esto, ¿hay alguna entidad gubernamental que los apoye? Sí, nosotros formamos parte del Comité Asesor Técnico en Amenazas Marino-Costeras de la Comisión Nacional de Emergencias. El famoso, eh, CAT. el famoso CAT. Bueno, la Comisión Nacional de Emergencias tiene varios comités. Eso se estableció en el 2010, Silvia, si no. El marino, sí, el, el marino. CAT marino, sí, pero hay CAT sismológicos, hay Correcto. CAT vulcanológico, hay CAT social, hay muchos, muchos CATs. El CAT marino se estableció en el 2010, desde entonces se reúne una vez al mes. Está formado por, eh, bueno, nosotros de la UNA, la, ahorita tenemos la coordinación, eh, el CIMAR UCR, el INI este, de, de aquí de la UCR ¿Quién, también. ¿Quién lo coordina, Silvia? Eh, un compañero mío, Alejandro Gutiérrez, nosotros del programa ROMAC. U usted, Él es ahorita el coordinador. Coordina, claro. Ajá, yo tengo la suplencia. Este, estas dos instancias de la UCR que le dije, eh, la Escuela de Biología de la UCR, la Escuela de Geografía de la UNA, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Viceministerio de Mares y Aguas, el ICT, CETENA, probablemente algunos se me escapan, pero son todas instancias relacionadas, hay algunas que no participan, a pesar de que se les han hecho llamados este, por su relevancia, e, invitaciones varias, este, ah, Preventec también, Preventec de aquí de la UCR también. Rica, sí. ya, ya se nos fue el tiempo, el siguiente Ajá. segmento... Quiero preguntarle que si no es un ente burocrático más. Ajá. Okay. Eh, vamos a ver si desarrollamos ese okay. componente. Ya regresamos. Okay. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con la máster Silvia Chacón sobre la red de observación del nivel del mar en Costa Rica. Hablamos del CAT marino y yo le hacía la pregunta que si no era un ente de más burocracia en Costa Rica. No, en el CAT eh, se presentan resultados de proyectos de investigación que estén relacionados lógicamente con el tema de riesgos y amenazas marino-costeras. Eh, dentro de estos proyectos de investigación se le hacen recomendaciones a la Comisión de Emergencias. Siempre hay una persona de la Comisión de Emergencias presente en las reuniones del CAT y queda a tarea de esta persona llevar estas recomendaciones hacia las instancias respectivas de la Comisión de Emergencias para que ellos los apliquen. Eh, esa es la parte que a veces resulta un poco más difícil, a veces no es solo cuestión de la Comisión de Emergencias, sino de las municipalidades costeras respectivas, y ahí es donde cuesta un poco más. Sin embargo, eh, nosotros mantenemos una presión fuerte, le damos seguimiento a las cosas, eh, se recomendó tal cosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se le está dando seguimiento para que las medidas se acaten. Y realmente este, no, o sea, no es un ente burocrático por cuanto se presentan proyectos de investigación, resultados de esos proyectos y demás. El compromiso de los gobiernos locales, Silvia, ahora uh -huh. usted mencionó rápidamente. Uh -huh. ¿Ustedes han visto realmente eh, una, una respuesta pronta y pertinente de los gobiernos locales con respecto a las recomendaciones que tanto ustedes como la misma comisión hayan brindado? En algunos casos sí, en otros no tanto. ¿Qué ocurre eh... en, en, en los casos negativos? pues se le da seguimiento, lo que pasa es que eso ya no es competencia nuestra, nosotros somos un ente asesor externo a la Comisión de Emergencias y ya eso es competencia de la Comisión de Emergencias, este, acá, eh, o sea, pasar esas recomendaciones y asegurarse de que las municipalidades las cumplan, entonces ya no entra tanto dentro de nuestra competencia. ¿verdad? Por ejemplo, en el tema tsunamis, en marzo realizamos, el programa ROMAC realizó en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias un ejercicio de tsunamis que, que era dentro del marco de un ejercicio en todos los países del Caribe. Hicimos el nuestro aquí en Costa Rica, en la ciudad de Limón. Juntamos autoridades de respuesta Cruz Roja, bomberos, tráfico, eh, policía, este, del, los, autoridades del Tonifacio, del Ministerio de Salud, de las municipalidades y trabajamos en un ejercicio y hubo muchísima... Receptividad por parte de ellos y muchísimas ganas de trabajar en el tema. Entonces, eh, en ese nivel eh, sí hemos tenido una buena respuesta de los gobiernos locales. Tal vez ya en otros temas que implican eh, zona marino, ¿verdad? La zona marítimo terrestre, marino, marítimo -terrestre ahí terrestre. es donde el asunto a veces se pone un poco más claro, complicado. Claro. Evidencia de alerta temprana. Y con eso quiero que ilustremos los, los tres proyectos grandes a futuro que, que ustedes, como Red, eh, han planteado. Ok. Estamos, se, se nos acaba de aprobar en la Universidad Nacional eh, la semana pasada la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis. Este sistema está conformado por nosotros, eh, el programa ROMAC, eh, y por eh, un investigador del CIMAR y otro investigador del INI eh, que conformamos este sistema de monitoreo. Entonces nosotros Eso tenemos... Eso del INI es el Instituto de Ingeniería. De Investigaciones e en Ingeniería, sí, de aquí de la UCR. Este, nosotros tenemos eh, programas de cómputo que nos permiten evaluar el peligro en caso de, de tsunami. O sea, para ponerte un ejemplo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico manda un boletín diciendo hubo un terremoto con estas y estas características. Entonces nosotros, por medio de estos programas de cómputo, evaluamos y analizamos qué tanto es el peligro para nuestro país y emitimos un boletín hacia la Comisión de Emergencias. Un aviso, un informe diciendo eh, si no hay peligro de afectación, si hay peligro de afectación para tales y tales lugares, recomendamos estas y estas medidas. Y en base a eso la Comisión de Emergencias procede. Nosotros tenemos ya muchos años haciendo esto en una forma más informal este, y ahora decimos, bueno, ok, pongámoslo en orden, hagámoslo en orden, este, démosle un, un, a ver, normalicemos procedimientos para la hora de hacerlos. Este, vamos a establecer en la universidad una oficina para esto, una sala de, de monitoreo. Este, en los próximos acaba de ser aprobado, entonces estamos en ese proceso de montar el equipo de cómputo, pero será, eh, Dios quiera, muy pronto. Y este, la idea es que nosotros demos, a mí a cualquier hora me llaman, sábado santo a las 2 de la mañana, feriado a las 11 del día, en cualquier momento me llaman, llegó un boletín de un sismo en México, disponibilidad 24-7, tenemos disponibilidad 24-7, sí, y, y tenemos que dar inmediata atención a cada una de esta, de esta información, entonces podemos decir que, que estamos ¿Alguna mejor evidencia de alerta temprana? Eh, eh, ¿Cómo evidencia? O sea, ¿alguna...? ¿Alguna, alguna ¿Algún digamos, usted, exactamente algún caso que nos puede ilustrar? Mire, en, en, lo, en los últimos meses la tierra se ha movido un montón. Entonces, desde principios de abril hasta ahora han habido cerca de 15, 20 boletines que a todos les hemos dado eh, el análisis respectivo y a todos les hemos dado un aviso hacia la Comisión de Emergencias, donde en todos los casos, gracias a Dios, no ha habido peligro de afectación hacia el país. Pero todos ellos, sin importar la hora, el día de la semana que sea, este, se les ha dado atención. En el caso, por ejemplo, del de Burica, que fue hace pocos días, que fue también a medianoche, eh, también se le dio atención. Ese era un caso más cercano, que de haber sido más grande o de haber cumplido ciertas características, eh, hubiera dejado un margen de tiempo un poco más pequeño para actuar. Pero también se le dio se le dio atención a este. En esos desafíos futuros, usted tiene un proyecto para establecer rutas de ah, evacuación. ¿Qué, ¿Qué tan avanzados estamos en esto? Eh, el programa Romac tiene este, está asociado a un proyecto que, que se espera iniciar muy pronto que es esta creación de mapas de evacuación por tsunami usando sistemas de información geográfica. La idea de estos mapas que obviamente no se van a realizar para todas las localidades costeras del país porque si no sería de nunca acabar sino que primero se va a empezar haciendo un estudio de cuáles localidades costeras son las más vulnerables. Y esto no solo significa las que tengan peligro de inundaciones más altas, sino vulnerables en el sentido también humano, ¿verdad? Porque puede haber claro. alguna localidad que vayan a ver unas olas altísimas, pero sea un parque nacional y es una playa donde no entra nadie, entonces no tiene sentido hacer un mapa de evacuación ahí. ¿verdad? o podríamos tener, un, no sé, la playa más visitada de Costa Rica, pero ahí las alturas de olas son más pequeñas, entonces tampoco tendría sentido hacer un mapa ahí. Entonces, evaluar ambos aspectos, el científico y el antropológico, para determinar cuáles localidades son más vulnerables y hacer mapas de evacuación. Estos mapas de evacuación indican cuál es la zona eh, peligrosa, la zona que se debe evacuar en caso de tsunami, cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son los albergues, ya sea horizontales o verticales, hacia los que la gente se debe di dirigir. Esto es una herramienta importante porque no siempre hay tiempo de decirle a la gente exactamente qué hacer paso por paso, sino que la gente debe con anterioridad conocer el lugar donde vive o el lugar donde está turisteando este, y saber qué debe hacer en caso de, de una alerta de tsunami. Eso para un turista, para el local, ha sido También, capacitado oportunamente por los diferentes medios que usted eh, comentó anteriormente. Mire, los locales suelen conocer el mar mejor que uno, porque claro. ha estudiado el mar muchos años. Este, claro. Sin embargo, claro que surgen dudas, sobre todo cuando se asocia la palabra tsunami a esas paredes de agua que vimos en las tomas de Japón y de, y de Indonesia. Eh, un tsunami en Costa Rica no tendría esas características, no tenemos capacidad para algo tan grande. Sin embargo, no deja de ser peligroso. Este, y sí, nos requieren eh, capacitaciones y se les dan cuando, cuando se solicitan. La idea es cuando estos mapas se hagan en su primer borrador de los mapas, eh, consultarlos con las comunidades costeras, porque ellos son los que conocen mejor que uno el mar y su localidad. Ellos nos dirán, no, mire, esta ruta que usted está poniendo aquí, imposible de usar porque en invierno se hace un barrial, etc. Entonces, eh, el mapa no saldrá en su versión definitiva hasta no haber sido consultado, consultado con la comunidad las, respectiva. A, a las bases. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con conciencia y compartir esos conocimientos con todos nos, y todas nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Por favor, continúen con la programación de Canal UCR.